Mira, creo que se ha bugueado la pantalla y eso salía las gradas y tarde de mentira y el resto todo negro. Es que hice una iberbe. Yo pensaba que lo que faltaba era la afición, pero lo que resulta es al revés, que faltan los jugadores. ¿Habrás visto que han cerrado Mixer? Ahora ve con qué cara se presenta el ninja a Twitch. Va a volver. Voy a hacerle. Venga. ¿Eh? Tiene 30 millones de pago. No sé ni para qué sigue jugando. 30 millones le pago Mixer. Total que quiebra. Bueno, genial. Good job. 30 millones. Es que vamos, estás tú que me vuelvo a acercar yo a jugar al Fortnite. A ver, ¿qué has dicho que es lo que me falta? A ver, ¿cómo se mira eso? ¿Aquí? ¿En dónde? Faltan las habilidades que te dio. Pero a ver, ¿pero dónde se mira eso? Las habilidades. ¿Eh? ¿Cuál pantalla? Bájate el caballo. Ah. Mira, mira, uno. Uno, pobreza. ¿Y eso cómo se desbloquea? No digo que de supervivencia yo tengo sufrido. ¿Pero cómo se desbloquea esto? Tienes que encontrar los manuales que hay por ahí. ¿Lo Pues si buscas? exploro la hostia, te lo juro. Exploro la hostia. Por ejemplo, por aquí tengo que explorar. Aquí no hay nada. Joder, mira. Hotel Serevina. Tiene que ser ahí. Vale. A ver, ¿qué hay cosas un que buscar? Modo de pasar esta... La puerta del puta cerro. Muy creativo. No se anda con rodeos. Vamos a acercarnos y a evaluarlo. No sé qué país es esto. Idiotas. Los pusisteis en vuestra contra. Vale, no se puede pasar. Vale, allá va. Ah, está seco. Maldita sea. ¿Qué la hacemos gasofa. Ahora? Encontrar gasofa. La nota. ¿Qué? Según la nota, hay gasolina en el aparcamiento de los juzgados y en la cúpula. Muy bien. Aparcamiento de los juzgados y cúpula. ¿Cuál es el plan para encontrar estos sitios? Damos una vuelta a ver qué vemos. ¿Crees que Tommy vino por aquí? Seguro. Ah, espera, coger el caballo. Ah, vale, que el caos, joder, solo hay uno. Here is nothing. Pero ya no puedo volver por ahí. Por lo menos no con el caballo. Ni sin caballo. Ah, vale, sabe, vale, sí. Que el caballo se puede saltar eso. Un conejito. Corriendo. Vale, ¿dónde estamos? Diría que... por aquí. Ah, genial. Lo iré marcando.
joda, me tengo que guiar con esto. Está guapísimo. ¿Qué coño ha pasado aquí fuera? Tiene pinta de que el ejército bombardeó este sitio. ¿Pero por qué? A veces bombardeaban áreas de la ciudad que estaban llenas de infectados o de rebeldes. Un poco excesivo, ¿no? Bueno, solía funcionar. ¿Con infectados o con rebeldes? Con ambos. Mierda. Tienes suerte de no haber crecido en una cuarentena. Empiezo a darme cuenta. No sé qué habría sido de mí. Lo más seguro es que era otro soldado. ¿Qué? No te veo aceptando órdenes, Demi. Sí. Bien, está. Debo decir que esperaba que la zona de cuarentena de Sara estuviera más llena. Sí. Quizás se cuenten todos en el salón. ¿Tú cuántos lobos crees que habrá? Bueno, al menos 8. Y ni uno más, con suerte. Nos irá bien. Sigamos, Elena. Cojamos lo que podamos. Oye, he encontrado los juzgados. ¿Por qué lo dices? ¿Ves ese cartel de ahí? ¿El del edificio que pone juzgados? Oh, vaya, buen trabajo, detective. Ajá. Márcalo en el mapa. Ubicación añadida en el mapa. Eli, creo que a Simmer le pasa algo. ¿Qué? ¿Por qué lo dices? ¿Tiene una tos de caballo? Oh, madre mía. Venga, esa era buena. ¿Reconoces a alguien? No. Son mayores. Los que vinieron a Jackson eran chavales. Vale, hay que romper ese cristal. No tengo. Ahí hay otra cosa. Vale, los dos no va a haber. Está clarísimo. Está clarísimo. Una puta hoja de mierda. Mierda. Qué bueno. Epa, ¿hay algo? Todos los putos juegos tienen que tener un diario, ¿verdad? Lo anoto. Parece que ya hemos acabado aquí. ¡Cállate! ¡Qué pesado!
Ya tenía de proceso la puerta. No puedo. Me ha llegado otro rumor. Dice de que nunca hay suministros en un banco. El banco de Wells. Deberíamos comprobarlo. Vale. Ahora tengo que tirar todo recto. Vale, tengo que ir a... Vale. O sea, si me doy la vuelta... En plan... Por aquí... Todo recto... Hay algo. No sé el qué. Vamos a ver. Será la tienda de música. Vaya. Imagina este sitio cuando estaba intacto. A ver, joder. Vale, pero aquí ni de coña un era. Un montón de discos. The Sick Habit. The Sick Habit. Casi. Bueno, lo hemos escuchado como 100 veces juntas. Solo lo escuchaba porque me gustaba. Se va a tocar. Ay, no, hombre, joder. En mala hora la he encontrado. ¿Qué era eso? Nada. Pues nada, suena muy bien. ¿Recuerdas la noche en la hoguera? Sí. Ah, joder, la hostia. Estaba yo despistado. Take me on.
Vaya cara me lleva la Dina. Debiste besarme. Vaya. Quería hacerlo. ¿Y yo? Vale. Debemos continuar. Sí. Qué desagradable el sonido de la pisada, joder. Aquí no hay una puta mierda. No hay una puta mierda. No parece que quede nada más aquí. Vale, a ver, es por aquí. Ah, vale, el caballo está aquí. Vale, vale. A ver, no sé si... A ver, por aquí. No, por aquí no, porque por aquí se acaba el mapa este. Vale, pero es que a ese no quiero ir porque aquí en esa dirección hay tres o varias cosas que quiero. Entonces, justo para atrás. Centro de racionamiento. En Boston hacíamos colas larguísimas. Y estaba asquerosa. Yo enloquecería. Le pasó a algunos. ¡Hala! Mira ese tanque. ¿Ese tanque? Vale. A ver, ya hemos casi llegado. Tendría que ser esto. He visto ninguno en acción. Uf, estos tuvieron un mal día. ¿Qué pasa? Esqueletos calcinados. Uf. ¿Qué cojones no ha pillado? Es así como querría acabar. Balas. Como aquellos astronautas. ¿De qué estás hablando? Uno de los primeros viajes a la Luna. Hubo un incendio y los astronautas murieron quemados en la cabina. Bueno, al menos murieron por algo. Exacto. A estos imbéciles los mataron otros imbéciles. Pero no he llegado a ver. ¿Cómo coño llego a ese sitio? ¿Dónde es? Hostia, la cueva esta, ¿eh? Bueno, no es una cueva, ¿eh? Es, no sé qué es.
Vale, es esto. Creo. No, no es este edificio, es el siguiente. Pero bueno, se irá por aquí. A ver. Alguien ha acampado aquí. Es reciente. ¿Puede ser Tommy? Quizá. ¿Para qué tiene pinta que pues, no se puede seguir? Ay, la hostia. ¿Sabes? Por aquí. Vamos a ver, tío, o sea... ¿Cómo me puedo orientar tan mal? Un poco triste. No sé si se puede ir a ese sitio. Es muy rayante, porque es que, a ver. ¿Vale? En teoría... Bueno, que hay algo, a ver. Vale, creo que ahora estoy yendo bien. Esto no, tío. Joder, qué jaleo de mapa. Oye. Ese edificio tiene algo arriba que parece una cúpula. Tienes razón. Uy, la hostia, no será esto y soy gilipollas. Ya está en el mapa. Vale, pero... ¡Ay, no quiero ese! Vale, a ver, todo recto, vaya. Mira el cartel. Debe de ser el banco. ¿Lo exploramos? Vale. Tú mandas. Vale, joder, me ha costado una vida llegar aquí. Qué complicado. Y ahora como cojones entro. Esto mola. En plan... A la madre, se nos va a caer la casa encima. Tranquila.
Debe de llevar años así. No va a venirse abajo ahora. Creo. Creo. No me mola. Mierda. ¿Quieres largarte sin más? Uy, no me jodas. Bichitos. Bichitos de los feos, encima. Ya empezamos. Empezamos a liar la gordísima. Pulsa R2 sin apuntar para realizar un movimiento directo del objeto fijado. Es más preciso que los lanzamientos preparados. Vale. Todo esto. ¡Atención! Buah, esto va a ser muy difícil, ¿eh? Esto va a ser muy difícil. Joder, me cago en la puta madre. Apagar la luz, no voy a ser que... Por alguna razón quiero ir ahí, porque no sé si hay algo en ese puto mostrador. Esa me ve. No son tantos. Creo que son tres. Dos chasqueadores y la tía esa. Buah, es que este me oye fijo. Ay, ya me voy a quedar quieto ahora. Estoy jodido. Coño, pero vamos a ver. Sí, lo he hecho bien. Qué injusticia, tío. Qué puta injusticia. Vale, y reaparezco aquí por alguna razón. Era para probar si era buena idea o no. Y he visto que no es buena idea. Así que, a ver. Vale, lo que voy a hacer es esperar a que se vaya este. Y cuando se vaya este... No. ¿Dónde cojones está la...? Tío, ¿dónde está el video? Vale, igual es un momento para joder a este. ¡Cuidado, cuidado! ¡Uff! ¡La hostia! ¿Pero por qué? No lo entiendo.
Entonces lo mejor será no ir por aquí. Muriendo alguien, no sé si es Dina o qué cojones es. A ver, es una estrategia súper guarra esto que estoy haciendo, porque es guarrísimo hacer esto, pero me va a servir. Voy, le pego dos navajazos. Es que no se puede con los chascadores, ¿eh? Y no me acuerdo me puedo acercar a ellos y simplemente reventarles. No me va a pillar ahora, ¿no? Porque la verdad es que es imposible. Es que este hijo de puta... Tío, entra, se pega al voltio y sale. Vale, ahora es el momento de matar a ese. Ya no sé qué tengo que hacer. Liarme a tiros, pero es que... ¡Hostia! ¿Qué dices? Vale, soy gilipollas. Vale, soy gilipollas. Vale, ahora ya lo mato a ese. Porque me ha dejado baja sigilosa. Y por alguna puta razón le he dado al cuadrado. Vale, ahora sí. A este por lo menos me lo cago. ¡No! Vale, ahora no me ha aparecido lo de baja sigilosa y no sé por qué. Algo he hecho mal. Vale, igual es porque, a ver, me tengo que acercar un poco más. Vale, no. Vale, uno menos, mi pana. De puta madre. Al corredor ese, este es fácil. No sé dónde está. Me lo voy a contar de puto frente. Vale, a este según salga, placa. Vale, ya. Vale. Estaría mal esconderse en el puto armario, ¿sabes? Ojo esa, ¿eh? Ojo esa que me da.
¡Joder, cuidado! Va bien el chascador, bien el chascador. Joder, el puto chascador de mierda, pero estaba haciéndolo bien. Vale, ya está, ya lo tengo controlado. Vale, este, vale, hasta aquí no lo tengo todavía matado. Hostia, hostia, problemas. Pero, joder, pero si esa hija de puta, ¿en qué momento ha aparecido ahí? ¿Y por qué? Qué injusticia, tío, qué puta injusticia de mierda. Qué mala hostia. Esconder aquí. Te tiene muy presente al hijo de puta del chascador. Que no sé, no lo veo, tío. No lo veo. Veo a esta. Bueno, hostia puta. Vale. Vale, hay dos, ¿eh? Hay un chasqueador y dos corredores. Vale. ¡Ay, ay, 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 ay! Que me iba a salir y viene por ahí el chasqueador. Vale, quietísimo, quietísimo. Están los dos juntos, tío. El chascador no entra, ¿no? Vale, parece que no, no va a entrar. Es que me quiero meter aquí, pero me va a ver esa de enfrente. ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Qué mala suerte, tío! ¡No! ¡Dina, me cago! ¡Dina, me cago en la puta madre! ¡Dina, me cago en tu puta madre! Ahora lo reviento. Lo reviento. ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! Nada, no pasa nada, no pasa nada. Mantengo la botella. Vale, a ver que se calmen. Igual es el chascador, tío, no veo bien. No, me han visto, no sé dónde. Alguno va a venir. Thank you.
No, venga. Falsísimo, 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 que hijos de la gran puta. Jugada maestra, sospecho, ¿eh? Jugada maestra, colega. Hostia, vale. Vale, la puta loca esa no me preocupa porque está tomando. Hay que ir a por eso. Estoy muertísimo. Estoy muertísimo. Vale. Bien, ya solo quedas hijo de puta. ¡Cuidado! Hostia, qué pedo. Necesito algo, una piedra, lo que sea. Lo malo malo le pego un tiro, ¿sabes? Pero no me gustaría. Hijo de puta. Dios, qué tensión. Nada, ya está. Vale. Lo que me ha costado, chaval. Ya están todos. Dios. Hemos encontrado el banco. ¿Chalecos antibalas? No parecen soldados. Ya. No sé. ¿Y qué? Si no aquí ni hay una mierda. Ah, vale, por aquí. Creo que los de los antibalas intentaron robar el banco. Mierda. Caja 602306. ¿Cuál? Ah, la de los ladrones de bancos surferos. Ah, sí. Esa mola. Vamos allá. Espera, no me acuerdo cuál era el joder. Qué memoria la mía.
602306. ¿Cómo? Ah, vale. Creo que ya sabe. Sesenta, veintitrés, cero seis. Bien. Una metralleta de puta madre. Una AK-47, ¿o qué es eso? Gracias, tío. Chup. Una escopeta. ¡A la mierda! Ni siquiera voy a estar aquí. Mira cuánto dinero. Una bolsa llena. ¡Hala! Si estuviéramos en el viejo mundo, uf, millonarias. Claro, ese dinero no vale nada. Porque no hay nada en qué gastarlo. Apocalipsis. Ya está, y nada más. Ahí yo me llevaría unos cuantos billetes. Porque nunca se sabe. Ah, no lo necesitan, pero sí, sí. Pues hala, pues para casa. ¿Cómo? ¡Mira, Dios mío! Joder, que iba a reventar a mí, chaval. Tío, es que no me esperaba que iba a venir ese hijo de puta ahora de repente. O sea, es que... A ver... Esto ya estaba saqueado, ¿no? Vale, le reviento. ¡Cuidado, cuidado! Pero no te cruces, joder, pero mátalo, tú. Oye, hija de puta. Buah. Hala, ahome. No hay más, ¿no? Creo que no nos hemos dejado nada. Vale. Parece. Un convencimiento. Si vivieras en el viejo mundo, ¿qué te comprarías con esto? No lo sé. Quizá una granja enorme. Pero eso podrías tenerlo ahora. Vale. ¿Qué comprarías tú? Una lanzadera espacial. Ah, es verdad. Tu rollo del espacio. Oye, eso es mejor que una granja. Una granja es mucho más práctica.
Vale, pues. Ahora hay que ir a la iglesita esa. Vamos a buscar esa gasolina. Distribución de gasolina. Vamos allá. La Fedra se esmeró con la seguridad. En Boston escaseaba la comida. Era desesperante. Luego ya. Dinamita, marchita, quita, quita. Y aquí nada. Qué sorpresa. Un tiro. Puedes pasar. Vale, lo tengo. Joder. Infectados. ¿Qué cojones? Agáchate. Joder, menos mal que... Era más difícil, me cago en la puta madre. Me ha catado muchísimo. Creo que ya están todos. No, sí, todo. Eso parece. Vale, voy a subir por ahí. Es un chasqueador, colega. Es que justo estoy... Aquí no hay una puta mierda de hierba. Se me ve muchísimo. Mañana me enfrento a esta gente que se ha hecho un poco tarde. Esta semana empezaré directito, no sé, a la 1:15, entre 1:15. Así que nada, mañana seguimos, gente. Gracias por verme, único espectador. Un beso.